The rain was nothing. Why don't you tell us a story about all the times you fucked up on the mountains, right? Because you are the only one filming. Only we are in the fucked up videos. I heard something about you brought a GoPro, a phone, a YouTube. Yeah. Nobody takes them out. Photo? And here we have Mauricio del Hierro, second attempt, coming into the frame. Straight from Peru, straight from Polanco, Mexico City, KTM 300, trying to get out this nasty hill. And I think that's an avocado tree. That's a KTM. Nope. And here we have El Niño. Nope. Weak entry. There's probably like 60% gas. That thing needs to be screaming at 100%. Mauricio, third attempt. Let's see if we have it now. What gear did you start it? What gear did you start in? What? Did you start in second? At the beginning. He didn't let the clutch go at the right time. I know. Huh? Good days and bad days. Man. And bad tires. Fucking bad tire, you know. But always remember not to make sure. Oh! Good job. The fender grab used to be a freestyle move, now it's hard enduro move. Yeah, Superman. What a trail this is. Fuck. Bien, niño, ahí es que te bajas y no rompes el terreno. Ay, ay, no. Ya. Ya estás. Good job. Nice. It's not even difficult, it was just me. Ok, perfecto. ¿Usted cómo se llama? Cipriano López. Cipriano. Cipriano. Mucho gusto. Cipriano. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Es para allá? Para acá, sálganse para acá. Ahí pueden hacer, ahí suben y bajan. ¿Y cuál es el camino como esto? Muy, muy ese ya agarrando para arriba ya. Sale. ¿Es igual? Ya sale. Queremos un camino chico. Good job. Oh.
Nice. Pretty good. Want me to help you? No, I'm fine. You sure? Yeah. I'm not. ¿El básquetbol para jugar? No. ¿Pidieron? Sí. ¿Qué pidieron? Pollo. ¿Pollo? ¿Es tiene pollo, señorita? Sí. Yo quiero una de chorizo, por favor. Chorizo. Salúdense a Dinamarca. Hola, hola. Yo le encargo una de... ¿Manda de decir allá en Dinamarca, vos o jugador, pues quién sea? Y luego más de la... Is this keto? How's the food? Great, right? Good food? It's like washing rice. What again? No, if you want some. Mm-hmm. Totally want some. But please be respectful. What about the little donkey that was walking alone? Oh, so cute. Yes. I want a donkey. How did you do that one? Really? Yeah. Because I saw your track and it was very far out. Yeah. Oh fuck!
You did better than me. Sí, es muy difícil matar uno porque ya ven que cómo están las zonas y hay que correr. Los perros corren prácticamente todo el día hasta que... ¿Y cómo? ¿Lo tratan de seguir? ¿Cuando lo ven o siguen como que su excremento? No. El rastro, los perros olfatean el rastro y lo siguen y ya lo corren. Y cuando van corriendo, ya nosotros, mediante radio... Ya nos decimos, en tal parte no te va a salir, por decirlo. Y ya se paran ahí, si sale, pues viene, si no. Porque el coyote es muy astuto. Si estás, digamos, en un punto y el aire va hacia donde va el coyote... Te huele. Te huele, te cambia la ruta. Pero si va a tu favor, no hay problema porque llega hacia ti. Claro. Pues sí, corre bastante. ¿Y qué color es el coyote? Aquí es como de este color casi, como... medio amarillo, medio gris. ¿Es mucho más grande que un perro? Sí, es más grande que un muchacho que de Navarque. Un güero. Y vino con su moto. Dice, no, ¿aquí, por dónde entra? No, pero él trae motos de los para campo traviesa, de esos grandotas. Y como que no creen ya después. Pues, antes teníamos la foto, pero ya la perdimos. Sí, vamos a tomar otra. Que no, como mi ser estamos. Y ahorita como no tenemos luz, se descarga y ya no tenemos luz. No se puede, ¿no? ¿Cómo se puede hacer que llegue el la electricidad aquí? Pues necesita unos, pues... kilómetros de cable. Sí, sale muy caro. Será muy caro, ¿no? Es que así particularmente, sin ayuda de nadie, no sé si es difícil porque sale muy caro. Bueno, hace como 9 años yo vi a un ingeniero de ahí de comisión, porque estaba yo ahí también de seguridad, y me dijo, no, pues te salen 200,000 pesos. ¿Qué? Y en esa, entonces, no. 200,000 para... Uh-huh. Y ahora apenas que me van a meter la luz acá arriba porque estamos viendo la posibilidad que nos llegue el agua potable. Entonces van a meter la luz ahí para bombear el agua. Y ya de ahí ya sale a gravedad. Pero para podría eso, tener como un generador de petróleo, quizá. Ajá. O sea, le salió en 600,000 pesos. ¿Cuál? De la luz. ¿Todo y arriba, pero... pero pues como ese lo paga el gobierno, no hay problema. Sí. Y aquí me dijo un muchacho, un señor, que sí me podía él particularmente meter la luz, pero me cobraba 30,000 pesos, y en ese tiempo pues no tenía. Ese está muchísimo más coherente, sí, 30,000, porque es el cable. Ajá, solamente que me decía que bajo mi responsabilidad, si se me quemaban las cosas... si yo tuviera, era mi problema. Claro, porque él no sabe qué voltaje va a llegar acá, ¿no? Sí, porque las descargas. No, pero digo, un generador a gasolina no podría... Eso tener... sí es lo que estamos viendo, pero... es uno de barato. Mis sobrinos me dijo que lo iba a conseguir uno más o menos baratón, pero pues no. ¿Cuánto cuesta un generador de aquí gasolina? Más o menos 13,000 pesos, el que fuiste a ver, ¿no? 13, 15. ¿Y eso usa diésel o...? Con gasolina. Esa sería buena opción, ¿no? Pues sí. Creo que sí. Y lo otro, pues también, me estaba diciendo uno de mis cuñados, su hermano, que podría ser Hay un sistema solar. Sí. Algo así. Eólica también, eso, con aire. Con aire. Eso y entonces. Con aire, sí. Hay varias formas de hacer electricidad, como ustedes. Sí, ¿por acá hay algún riachuelo? Sí. No, porque el agua, dicen que no les llega el agua. No, nosotros no tenemos agua. Lejos, no, potable no llega. No. Está lejos. Sí, no, pero dice que sopla mucho el viento, entonces sí pueden poner. Le puedo.
No es mala, no es mala onda, pero... Se llama Peter. No. ¿Ah, en serio? Ay. O sea, le pusieron Peter por ti. En honor a ti. Bueno. ¿Ah, en serio? Ay, qué por güero bueno, azul. Y con era... ojos iguales. Ese es el segundo gato que he conocido en mi vida, que se llama Peter por mí. Tienes ojos azules. Está precioso. Peter. ¿Y llegó solo o lo encontraron? No, lo trajimos. Sí, Peter. Está bien bonito. Hola, mi tucayo. No quiero. Rojazo. Wow, está bonito, más que yo. No. Y ese lo tiene guardado para que no se salga. No, no, está bien. Ah, por ahí, nomás que ahorita como hace frío, no quiere salir, pero después es muy cazador. Ah, sí. Sí, anda cazando por ahí. Pero que vea que de veras no. Sí. Lagartijas, víboras. Él le iba a poner este. ¿Víboras también caza? Sí, también se los. Él le iba a poner, no me acuerdo qué nombre. Yo le dije, no, digo, me acordé de sus ojos, digo, vamos a ponerle Peter. Y vi que le gustó. Qué padre. Así es. You're disgusting. Oh, yeah. You know I am. You too. What? Disgusting people. Pissing all over the place. Man, you shitted on the mountain. I shitted on the mountain? Look at that. That's where we're going. In the rain. Yummy. What are you doing? Why is nobody riding? What? Why is nobody riding? Because you destroyed the fucking terrain. That's the so it's impossible. You're not a trustworthy person. Sorry, bro. No, it was amazing. And I knew you were gonna catch up, so I was giving it all. Let's see what Mauricio has to say. You better be behaving. Extra beers for misbehaving, yeah, or exactly. Foul language. Oh yeah. Or throwing the bike, or. Oh my god. Wheelie! Beers, beers, beers. What's up, Mal? I took a... A tumble? I know, I took a strong hit to my leg, man. You did? Yeah. You fell off? Not my knee, just my leg. Yeah, I fell off. On a switchback, obviously. Yep, I couldn't find the floor, and I... Whoops! Fuck you! Don't worry, it's for the bloopers. Of course I know, motherfucker. Me rebasó así, güey. Así como tú lo ibas a hacer... Güey, ahí si no te me metías, me seguí largo. Sí, güey, sí, sí. No sabes cómo se le levantó la moto, culero. A ver, cuenta eso. Ahí para grabar, so, ahí para grabar. Sí, y me voy arriba con la moto acá, sí, güey. Yeah, luckily I had a bit of a resistance from the hill of the mountain, yeah. So it came back straight between my legs. If not, it would be vroom. It would have left me. Sí. Yeah, well, it would be a nice he gave me a good idea. Yeah, good line. And he just fucking loved it. Pero diste bien esta. Verga, me volví rico. You okay? O sea, me resbalé con esta pierna y como que me giré. Y caí echado con esta parte de la pierna sobre una piedra, güey. Sí. ¡Pac!
Me quedé ahí tirado un buen rato. Hey, good day, by the way, eh? ¿Ah? Good day. Good day. Very good day. The rain why don't you why don't you tell us the story about all the times you fucked up on the mountains, right? Because you are the only one filming. Only we are in the fucked up videos. I heard something about you brought a GoPro, a phone, a YouTube. Yeah. Nobody takes them out. Nice ride, man. Yeah, nice very ride, good. Man. Nice ride. That view out there is priceless. So we'll see you here again next time around. Next time. If you don't suffer, it's not fun. That's true. Exactly. Let's go get a beer. Let's go.